Lightspeed Spanish, podcast number 26 for Advanced Intermediate. And today we're talking about being an invited person, being invited. I don't even know what that means. I am an invited person. Being an invitado. I don't know how to say that in English. How do you say it? A guest. A guest, that's it. Being a guest. My English is going down the pan. Being a guest in Spain. Okay, bueno. Cintia, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Gracias por ese momento. ¿Cómo estás tú? De nada. Estoy muy bien, un poco despistado, pero sí. Muy bien. Poco. Sí. ¿Y qué tal tu día? ¿Bien? Bien, gracias. Mm-hmm. ¿El tuyo? También, muy bien. Me alegro. Sí. Vale. Sí. Al vale. Tema que te quema. Vale, Cintia, vamos a hacer una serie de vídeos sobre la cultura española, ¿sí? Sí, vale. Y estábamos hablando de las diferencias entre ser un invitado aquí en Inglaterra y ser... Being an invited person. Sí. Sí, o siendo un invitado en España, ¿vale? Sí. Y hay unas diferencias, ¿verdad? Sí. Uh-huh. De verdad. Por ejemplo, y hablando de mi experiencia al principio, cuando recuerdo la primera vez que entré en vuestra casa, ¿vale? Entramos todos, mi madre, yo, tus padres... mi hermana y yo. No sé, y tú, ¿vale? Y tu padre dijo, qué bien, vale, vamos a sentarnos a hablar, ¿sí? A hablar. Y la primera cosa que hizo fue poner la televisión, pero a un volumen, pero súper alto. Y no, yo no entendía eso, no entendía por qué. Encima, me estaba estresando porque sabía que iba a ser difícil entender todo, ¿no? Uh-huh. Y luego la televisión puesta, como super volumen. ¿Es común eso, tener la televisión puesta en la casa? No lo sé, depende de la familia. Sí. Creo que es común tener conversaciones con la televisión puesta. Sí. Pero depende de la familia. En casa de mis padres, sí. Es a la hora de comer, ¿es normal tener la televisión puesta? Todo el mundo come con la televisión puesta en España. Sí. Muy poca gente apaga la televisión para comer. Y normalmente ponen los Simpsons, ¿no? Los Simpsons, sí. Sí. Ahora no sé, pero durante años los Simpsons, sí. En vuestra casa todavía, sí, los Simpsons. Los Simpsons, ¿no? Ajá. Otra cosa que he visto y que es muy diferente a la situación aquí en Inglaterra es el momento en el que la persona quiere salir después de pasar tiempo en la casa. Oh, sí, es muy diferente. Y en esto, ¿sabes? Yo flipaba yo. En España lo que pasa, la persona ha estado en la casa tomando un café y comiendo, y vamos a hablar de eso. Y luego dicen, pues debería irme. ¿Vale? Que... para un inglés significa que esa persona quiere irse, ¿no? Pues no decimos debería irme, decimos me voy a ir, me voy a ir. Vale, me voy a ir, ¿vale? Me voy a ir ya. Sí, ya. Y aquí en Inglaterra lo que pasaría, yo iría a por los abrigos, ¿vale? Les daría los abrigos y las personas irían. Sí. ¿Vale? Es lo que pasa, ¿no? Oh, tienes que irte, muy bien,
tu abrigo? Pues muchas gracias. Vale. No en España. En España jamás. Es de mala educación. Si una persona dice, bueno, creo que tengo que irme o me voy a ir, tú tienes que mantener un poco más la conversación o esperar a que la persona esté prácticamente en la puerta para tú coger su abrigo. Si una persona en España dice, tengo que irme o me voy a ir, y tú inmediatamente coges el abrigo, es una señal de I really want you to go. De vete. No está bien. Tienes que mantener. Vale, entonces es, en tu opinión, vale, tú, vale, eres un invitado. Invitada, ¿vale? Gracias. ¿Quieres irte? Sí. Vale. ¿Cuánto tiempo antes de irte tienes que señalar eso? A ver, depende, no hay un tiempo mínimo ni máximo. Si realmente tengo que irme, tú vas a ver que yo me levanto y voy hacia la puerta. Sí. Entonces tú coges mi abrigo. Pero si yo digo, ay, gordo, me voy a ir. Sí. Oye, bueno, ¿qué tal con tu hermana ayer y qué tal? Obviamente no tengo mucha prisa. Vale, sí. Estoy pensando en irme, pero con tranquilidad. Sí. Os cuento lo que me pasó una vez, muchas veces, ¿no? En la casa de Cintia, en España, vuestros tíos habían venido. Sí. Vale, a pasar la tarde y tus primos también, ¿vale? Y iban, ¿vale? ¿Dónde? A casa. Se iban. Vale, se iban. Pero estaban todos en la puerta abierta, ¿vale? Y estuvieron en la puerta media hora, con la puerta abierta, hablando. Y yo, es cosa de cultura, para mí deberían haberse ido, ¿no? Porque iban a irse y yo estaba estresándome pensando, ¿pero se van o no se van? Porque estábamos todos en la puerta. Ahora yo sé que esa cosa es muy normal, sí. Normal estar allí. Todavía te cabreas. Sí, simplemente porque, no sé, no es de mi cultura. Si alguien está en la puerta hablando y hablando y hablando, es de mala educación. Pero igual para mí, hace muy poco fui a tomar café a casa de una persona y yo dije, bueno, me voy a ir yendo ya. Inmediatamente tenía el abrigo en el brazo y pensé, well, you want me to go then, eh? Well, I'll just go. Y sí. Quería hablar 5 minutos más, pero me fui. Y sí. Dije, Gordon, me ha dado el abrigo y tuve que irme. Quería hablar un poco más. Y yo le dije, sí, pero aquí, cuando una persona dice, sí, me voy, disculpa. Se van. Sí. O sea, se va esa persona. Vale, otra cosa. Sí. Rápidamente, que tenemos un minuto. Cuando alguien en España te dice, te invito a un café. Sí. En España significa, literalmente, te invito a un café. I pay for it. You're invited. Sí. Aquí, no. No. Yo no lo sabía. Una persona dice, I invite you for a coffee somewhere. Sí. But you have to pay. Es que muy raro. Sí, aquí you es. You're not inviting me then. It's just taking me. Sí. Sí, sí, sí. Where is the invitation? Es que el verbo invitar tiene otro significado, ¿no? Sí. Para nosotros, invitar es decirle, ¿quieres venir conmigo a tomar algo? Es muy confuso.
para un español, decir, sí. Do you want to come with me for a coffee? Sí. Vale. I invite you for a coffee. Yo asumo que tú vas a invitarme sí. a un café, pero no. Simplemente porque en España invitar significa invite y pagar. Es que eso significa invite. I invite you to come in. No, aquí no. Ese verbo no funciona así en Inglaterra. En Inglaterra, I invite you to eat, pero todos pagamos. If I invite you out, I pay for it. No, aquí en Inglaterra no. Está mal. Pero Inglaterra, hay que... Está mal. Lo sé. Pero es que hay que tener cuidado con eso en España. Vale. Invitar significa pagar. Ok. ¿Cómo dirías en Inglaterra, te invito and you pay? How would you say that? Would you have to say, and I'm going to pay for it? Uh-huh. I'd like to pay for you a meal. I'd like you to come out and I would like to pay. Tenemos que... No me gusta. Tenemos que decirlo. Vale, 11 minutos. Vale. Entonces, ya. Hemos terminado, vamos a hacer más. Nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego.